sesión de nuestro seminario sobre literatura de viajes. Ya me ven sin micrófono en la mano, pero con un micrófono andante, así que conviene muy bien a una literatura de viajes, entonces me puedo mover con más facilidad aquí. Y espero que entonces, podemos volver un poco sobre lo que acabamos de estudiar ayer, el día de ayer, donde por mi culpa no hemos tenido tiempo para, digamos, una conversación y una serie de preguntas que tengan ustedes. Antes de entrar en esa serie de preguntas, quisiera pues proponerles como, digamos, recapitular muy brevemente, como durante 3 o 4 o 5 minutos, un poco el camino ya recorrido, lo que le permitirá pues formular quizá con mayor precisión las preguntas y entrar un poco en la materia que les propongo. Entonces, la idea de base o el punto de arranque ayer ha sido el hecho de que un espacio siempre se configura por los movimientos que lo cruzan, como en esta sala, donde digamos que nuestro encuentro es un resultado de muchos movimientos, ¿no? Muchos movimientos individuales, de viajes, etcétera, y de todo lo que conlleva el viaje a través de un transporte, a través de un traslado, y quien dice traslado siempre dice transfer, y quien dice transfer también una transformación de ideas. Entonces, la configuración de un espacio como algo creado por los movimientos que lo cruzan, insertado en una historia no espacial, sino una historia vectorial, una historia hecha por los movimientos que configuran esa historia. No estática, entonces, sino dinámica, insistiendo no en las fronteras, sino en los movimientos transfronterizos, sin que desaparezcan fronteras, por supuesto. Esto ha sido el punto de arranque, y luego hemos visto que en un segundo momento que esta dimensión de la literatura de viajes se inscribe dentro de las literaturas del mundo desde el comienzo, ¿no? O sea que desde el comienzo, como se ha dicho, que el homo migrans, el hombre, que el ser humano que migra, forma parte, digamos, del panorama de la humanidad desde sus comienzos. Es lo mismo en cuanto a la literatura de viaje, o sea que la literatura de viajes es una literatura que está presente a través de los movimientos que diseña el corpus enorme de los milenios de las literaturas del mundo, desde, por un lado, el Gilgamesh, ¿no? del tercer milenio antes de nuestra época, y también del Xi Jing chino, que en un caso pues hemos visto que se trata de un héroe que está atravesando el espacio de toda la tierra, de una especie de conciencia universal que por los recorridos que tiene a través de la tierra, hasta el centro de la tierra y hasta sus afueras, hasta el sol, y también los encuentros y desencuentros en la literatura china, en el Xi Jing, entre hombres y mujeres, por ejemplo, los hombres que van a la guerra, que tendrán que desaparecer, y etcétera. O sea que esos movimientos que configuran ahí también el espacio chino y el espacio literario. Eso ha sido, digamos, un segundo movimiento, ver que esta dimensión del viaje está muy inscrita en el mundo de la literatura. Entonces, la literatura de viaje no es solamente un género, es algo que es transgenérico, que atraviesa también pues diferentes tiempos, es entonces transtemporal al mismo tiempo. En un tercer momento hemos visto que esto, digamos, esta dimensionalidad de la literatura de viajes y su carácter transtemporal le da un estatus muy sui generis también,
por la transmisión de diferentes saberes, de los saberes que se configuran desde y a partir del movimiento, o sea, saberes en movimiento que también ponen en circulación diferentes saberes que se comparten, se distribuyen, se transfieren y se transforman, por lo tanto. O sea que estos saberes que se comparten son saberes, digamos, que por supuesto también se transforman según los contextos históricos, sociales, políticos, etcétera, en lo que se insertan o en lo que, digamos, existen posibilidades de circulación. A partir de eso, bueno, sería posible hoy, desafortunadamente no han llegado todavía los ejemplares, ver la literatura de viajes también, por eso quizá lo voy a integrar en un momento posterior, en lo que muy bien podría llamarse pues un saber sobre el vivir, es decir, la filología también como una ciencia de la vida, o como un life science, en el sentido de que bios es de griego, no es solamente la biotecnología y digamos, las disciplinas relacionadas con la biología, sino bio significa también toda la vida cultural, en griego, toda la vida cultural. Y como la literatura de viaje nos habla mucho de esas diferencias culturales que va recorriendo, que va atravesando, entonces la literatura de viaje tiene una relación extremadamente densa e intensa con este tipo de un saber muy especializado, que un saber, digamos, discursivo, que se ha especializado a lo largo de los siglos en no ser especializado, ¿no? En no ser disciplinado. La literatura de viaje entonces produce un saber no disciplinable y no disciplinado en este sentido. Es un elemento sobre el cual voy a volver más en adelante. Luego, en un cuarto movimiento, hemos visto ayer también que hay varias posibilidades, ¿no es cierto?, de pensar un espacio desde el movimiento y también a nivel epistemológico como un espacio al mismo tiempo encontrado e inventado. Es decir, los paisajes de la teoría. Paisajes de la teoría que nos dan como una clave para entender la teoría que está detrás, la epistemología, es decir, lo que nos permite pensar, las pautas, los modelos, las condiciones de nuestro propio pensar en este sentido. O sea, por ejemplo, paisaje de la teoría de esa digamos, de lo inacabable de la ciencia, o sea, que del no llegar a un punto final, a una cumbre, de no llegar a la cima del Chimborazo, en el primer caso del óleo dedicado a Alejandro de Humboldt, también de la posición de diferentes edades, de diferentes momentos históricos y de diferentes bueno, acciones también, acción de viajar, acción de escribir, escribir desde dónde, ¿no? También. Y esto ha sido el segundo óleo que hemos visto de Weitsch de 1807, ese paisaje de la teoría en su relacionalidad, o sea, en los sistemas fluviales del Orinoco y del Amazonas entretejidos y vinculados por la bifurcación del Casiquiare, o sea, esa bifurcación que relaciona, según Humboldt, y como lo sabemos hoy también, que relaciona esos dos sistemas, creando entonces una red, un entretejido, una red, y por lo tanto otra forma de entender el mundo, no por una continuidad, sino también por, digamos, esta relación, esta relacionalidad que une diferentes partes del mundo, por ejemplo, diferentes partes del continente de la América del Sur. Entonces, otro paisaje de la teoría que hemos visto y he tratado de, digamos, de indagar en esa relación también a nivel de la escritura, o sea, sobre la dimensión sobre la cual voy a volver, en la biblioteca del sabio Humboldt, por ejemplo, en Berlín, pero también ese viaje
¿no? La escritura del viaje en diferentes sitios, superpuestos, durante el viaje y después del viaje, ¿no? En este sentido, también ahí hemos visto esta superposición forma parte de la literatura de viaje. O sea que literatura de viaje no solamente lo que se escribe durante el viaje, por supuesto, sino hay muchos lugares superpuestos y muchos movimientos superpuestos que configuran la literatura de viaje. No solamente, digamos, el lugar de la escritura durante el viaje, sino también el lugar de la escritura después del viaje, ¿no? Que reconfigura prácticamente esas diferentes coreografías mentales, teóricas, epistemológicas que configuran la literatura de viajes. Y luego, hacia el final de ayer, del seminario de ayer, hemos visto o he empezado a hablar de diferentes dimensiones de la literatura de viajes. Hemos visto, a partir de ejemplos de los diarios americanos, hemos visto, pues, cómo, por ejemplo, se configura primero, pues, un discurso literario de la literatura de viajes en las dos dimensiones espaciales de la superficie, en un mapa siguiendo, por ejemplo, un río, el rumbo de un río, y cómo luego se complejifica esa cartografía a través de informaciones que se insertan dentro de ese mapa, por un lado, pues, la dimensión del espacio, las primeras dos dimensiones del espacio, y luego también la tercera dimensión del espacio en el sentido de la altura o de la profundidad. Es algo muy importante que durante la segunda fase de globalización acelerada, pues, se estetiza, pues, esa tercera dimensión. Y en el caso de Humboldt, no solamente la tercera dimensión hacia arriba, sino también hacia adentro. Un elemento, se ha dicho de paso, que ya existe desde el Gilgamesh, o sea, adentrarse en la tierra para ver la profundidad de otro viaje, cómo está hecho el mundo, de qué está hecho el mundo en el que estamos viviendo. Y finalmente llegué, hasta que se me acabó el tiempo ayer, llegué hasta la cuarta dimensión, la del tiempo, es decir, esa dimensión, cuarta dimensión temporal, que ya habíamos, con la cual ya habíamos tropezado, porque les había propuesto con anterioridad un esquema de cuatro fases de globalización acelerada, ¿no? En estas cuatro fases de globalización acelerada vemos como una especie de modelo también, estructuras yuxtapuestas sobre, digamos, una tras otra, pero que estructuralmente muy ligadas, que se pueden en lo que se pueden vincular entonces diferentes fases de aceleración de la globalización y, por lo tanto, pues, los movimientos detrás de otros movimientos, las tecnologías detrás de otras tecnologías, las tecnologías que estamos utilizando hoy en día. O sea, con la firme convicción de que solo podemos entender la globalización que nos toca vivir en esta fase, en esta cuarta fase de globalización acelerada que se está terminando, me parece, o en cuya última fase estamos viviendo hoy en día, y para entender de cuáles son, digamos, las relaciones de poder, las relaciones, las asimetrías también a nivel global, para entender entonces también las relaciones transatlánticas y también que unen, y México está ahí en un centro, en un cruce de caminos entre el norte y el sur del hemisferio americano, y el este y oeste, el Pacífico y el Atlántico, en el que se cruzan entonces entre Veracruz y Acapulco los caminos de Asia y los caminos de Europa, y por supuesto los caminos de África también. Bueno, yo creo que esto ha sido más o menos lo que he tratado de desarrollar pues ayer, y les había cortado entonces la palabra al final del seminario, y quisiera, pues, no solamente pedirles perdón por eso, sino también invitarles a
comentarios, a preguntas, a inquietudes, o sea, todo lo que pone en movimiento, pues, ese seminario, por favor. Sí. Gracias. Estoy haciendo un ejercicio de ubicarme, de demarcar su propuesta, muy interesante hasta lo que hemos visto en la parte de ayer, con toda esta tradición espacial, de geografía espacial, desde Michel de Certeau, Foucault y su concepto de heterotopía o heterotopología, o de luz sobre espacio estriado, territorio, etcétera. O sea, todas estas categorías usuales en los estudios geoespaciales aplicados a política, a literatura, etcétera, ¿cómo se relaciona con esta propuesta? Hace una pregunta muy, muy vasta y muy, muy sumamente interesante. Muchas gracias. Bueno, el punto de arranque para mí ha sido sencillamente una experiencia histórica. La experiencia histórica de la crisis, la llamada crisis de los area studies, de los estudios de área, con toda una serie de elementos bastante dramáticos a nivel institucional. O sea, en Europa, digamos, los centros de area studies, de estudios de área que se habían creado en gran parte a partir de los años 50, o finales de los 50 más bien, hay muy pocas excepciones, caen, bueno, entran en una época de crisis en los años 90, ¿no? Algunos centros se cierran. Y yo he vivido muy de cerca esa situación. Incluso el Instituto Latinoamericano de Berlín, por ejemplo, estaba por cerrarse, o la mayor biblioteca dedicada a Iberoamérica, al mundo ibérico en total, del Instituto Iberoamericano, la mayor biblioteca de Europa y la tercera en el mundo, la biblioteca del Instituto Iberoamericano, también la iban a cerrar. Entonces, formamos un grupo de diferentes, digamos, especialistas de diferentes disciplinas para ver cómo, digamos, reaccionar frente a esa crisis de los estudios de área. Y la respuesta ha sido, digamos, por lo menos triple: una nueva internacionalización digamos, de la vinculación de las diferentes instituciones, ¿de acuerdo? Una especie de actualización de los programas de investigación, ¿de acuerdo? Pero lo más primer momento ha sido, digamos, cambiar los estudios por estudios transregionales, transareales, por estudios entonces que vinculan las diferentes áreas entre sí. Así, por ejemplo, la dimensión del spectrum, ¿no? Con Soja, son publicaciones de los años 80 que inician ese spatial turn, que no ha salvado los estudios de área. Es un poco anterior a la crisis, a la entrada en la crisis de los estudios de área. Entonces, la idea era, por lo tanto, ir más allá. Tratar de ver cuáles podrían ser los desafíos para el futuro, para realmente proponer una solución a otra producción de saberes. También no a nivel, digamos, de especialista de un área, porque por ejemplo, los ejemplos que he dado ayer, el Namban, el arte del Pacífico, del Japón, de los pintores que, digamos, que pintaban entre las Américas, con esquemas europeos, con esquemas asiáticos, etc. Nunca cuajaban dentro de un área, ¿no? Por los movimientos que, o sea, que los especialistas. Yo creo que hay que cambiarlo, perdón. Sí. Porque si no, para la grabación de esta. Ajá, va a ser un poco difícil. Entonces, digamos, muchas cosas habían quedado fuera de los estudios de área. Y la concepción Foucaultiana de la heterotopía, bueno, ha sido muy extremadamente fructífera en ese sentido, pero al mismo tiempo configura un espacio en el que lo heterotópico está frente a un topos,
está frente a una topografía y una topología. Y entonces ¿cómo poner en movimiento esas relaciones, ¿no? Con, por ejemplo, con lo atópico, también con la utopía, la proyección? Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Está encendido ya, ¿no? Perfecto. Y por lo tanto, digamos, frente a toda una serie de conceptos que enfocaban el espacio, ahora, digamos, la idea es ir más allá y vincularse mucho más con una poética del movimiento. Muy en general, podría decirse que la época moderna, o sea, en el sentido epocal, la modernidad, es una configuración de saberes que se orientan hacia el tiempo. Ok, ¿no? ¿De qué? ¿Sí? ¿Está bien? Hacia el tiempo. Y entonces, o sea, que la modernidad, con la entrada del tiempo como eje temporal que introduce la teoría de la evolución, etcétera, los cambios, estructura la modernidad. En la posmodernidad hay cierta, digamos, sensibilidad hacia el espacio, ¿no? O sea, hay una apertura mucho mayor hacia, digamos, la dimensión del espacio, la configuración de un espacio dado. Y la idea de dinamizar esta relación entre tiempo moderno y espacialidad postestructuralista también, postmoderna, por otro lado, entonces da una fórmula nueva para agencer, como dirían los franceses, para relacionar, para articular prácticamente las diferentes informaciones. Entonces, también tiene una dimensión política, siguiendo, por ejemplo, un libro muy, muy discutido en su momento, Identité meurtrière, Identidades que matan, de un escritor de origen libanés, Amin Maalouf. Ahí, pues, el concepto de la identidad aparece como algo, o sea, la identidad excluyente, ¿no? Que propone, digamos, un espacio, que propone una identidad, que propone una pertenencia a una religión, a un sistema nacional, etcétera, etcétera, se reemplaza por la multiplicación de pertenencias. Y la multiplicación de pertenencias siempre es más individual también y ligado con la trayectoria, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podría decirse si una persona se vincula únicamente, por ejemplo, con una religión o con un espacio dado, comparte eso con millones de otros seres humanos. Pero si mi pertenencia es a un género, es a un tipo de realización ideológico, pongamos por caso, que se relaciona con grupos étnicos, que se relaciona con religiones, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente disminuye el grupo de seres humanos que comparten esto y se individualiza, entonces, en esa trayectoria, la posibilidad de compartir muchas identidades y no de una forma exclusiva, sino incluyente. En ese sentido, también hemos organizado como 15 simposios que han tratado de enfocar, por ejemplo, el mundo latinoamericano desde los movimientos que lo cruzan, ¿sí? Por ejemplo, hemos organizado un congreso Asia Américas, hemos organizado otro sobre Arab Américas, o sea, las inmigraciones árabes al mundo, al continente americano, tanto del norte como de Centroamérica, el Caribe, como el sur, y también Europa-Américas, África-Américas. Pero luego hemos tratado también de ver de qué forma, por ejemplo, una isla como la isla de Cuba, aislada hasta cierto punto, entonces como isla, voy a volver sobre esa temática,
puede verse un poco con los ojos de Fernando Ortiz de una forma transcultural, aves de paso, o sea, sobre el país, ¿no? Como dice en su contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. O sea que también hemos tratado de inspirarnos de teorías latinoamericanas, de procedencia latinoamericana, que configuran de otra forma, digamos, el espacio. O sea, la dimensión del movimiento está dentro de las misiones, digamos, latinoamericanas o americanas, por ejemplo, en una obra como la de Inca Garcilaso de la Vega. El Garcilaso de la Vega, el Inca, tiene una visión muy, digamos, digamos, opuesta de diferente entre un mundo, digamos, incaico, el Tabantín suyo, por un lado, y el mundo europeo, sino los movimientos que los unen, ¿no? En ese Cusco que fue otra Roma en aquel imperio, ¿no? O sea, hay muchas, digamos, concepciones americanas que nacen en el mundo americano, mucho también en el Caribe, que ponen énfasis en esos movimientos, en esos cruces, y no en una territorialidad excluyente. Entonces, sin dejar de lado, sin, digamos, excluir las fases anteriores, ni de, digamos, de un eje temporal, ni de las heterotopías que surgen del postestructuralismo francés, en gran parte, muchos de esos conceptos son conceptos que surgen, que vienen de, digamos, de esa pensadores pensadoras y pensadores franceses, o sea, la alteridad también que se disluye, ¿no? O sea, la alteridad que forma parte de mí mismo, desde la teoría freudiana hay un otro en mí, ¿no? Que pone en movimiento. Entonces, esta dimensión del postestructuralismo, sobre la cual voy a hablar en la conferencia dedicada a Roland Barthes, en el centenario de Roland Barthes este año, es algo que se puede, digamos, utilizar muy bien para dar un paso más, no rechazando ni los conceptos de la modernidad ni de la posmodernidad, sino tratar de ver cómo podríamos, pues, repensar los espacios que nos toca vivir, ¿no? Y también ahí entra, pues, esa dimensión de la vida sobre la cual quizá voy a volver en otro momento, más adelante, en cuanto el libro esté disponible aquí, en esta sala. No sé si hay otras preguntas también, tan fundamentales como la que acabo de hacer. Te lo agradezco mucho. ¿Sí? Bueno, mi pregunta va un poco más a la última globalización que hemos tenido, ¿sí? En la cual, pues, hay muchos procesos de transculturalización, uh-huh, y la dimensión del espacio, al menos de una manera subjetiva, cambió con la cuestión, por ejemplo, de las telecomunicaciones, los call centers en los que dan, bueno, un libro que leí dan un ejemplo de un call center en la India, uh-huh, que los empleados durante 8 horas o 5 horas que durara la jornada, pues era como si fuesen habitantes de Estados Unidos por todo el conocimiento que iban a tener ese día, uh-huh, bueno, más bien que iban a estar exhibiendo, intercambiando, exacto. Uh-huh. Entonces, ahí me gustaría que usted nos platicara un poco de, bueno, cómo se aborda todo esto en cuanto al cambio de la dimensión del espacio. Uh-huh. Sí, bueno, finalizando, digamos, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido un elemento, digamos, desglobalizador, a pesar de del mismo concepto de guerra mundial, ¿no? Ha sido, digamos, ha habido varias tesis sobre el futuro desarrollo de la humanidad, en un momento en el que todavía no estaba muy claro, digamos, lo del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? Es una invención un poco posterior. Entonces, es muy interesante que en digamos, conceptos muy impregnados por esa experiencia horrífica, ¿no? Horrible de, digamos, de la guerra y de la Shoah, del Holocausto,
surge la visión de un mundo mucho más homogéneo, mucho más homogeneizado, en el que van a desaparecer muchos idiomas, en el que también pues, todo se va a disponer siguiendo una sola regla. Digamos, es organizando el espacio, organizando el tiempo, homogeneizando las culturas, reduciendo la diversidad de los idiomas, un idioma que se va a imponer, el inglés, etcétera, etcétera. O sea, y al mismo tiempo la desaparición del espacio, ¿no? La tesis de la desaparición del espacio. O sea que el mundo se vuelve un pañuelo, es cada vez más chica, más chico el mundo, ¿no? más pequeño el mundo, y etcétera. Pero hemos visto que esa tesis, digamos, de la homogeneización creciente del mundo a través de las comunicaciones, a través de los transfers, ¿no?, implicaba otra dimensión también, la de las transformaciones. Es decir, que ese transfer sencillamente no se organizaba únicamente de forma tal que hubo, digamos, un traslado de un concepto sin cambios a otro sitio, a otro contexto espacial, por ejemplo, cultural, social, político, sino que se transformaba y se diversificaba. Entonces hay por lo menos dos direcciones. Hay una creciente heterogeneización al mismo tiempo, ¿no? Y no por casualidad, también en América Latina han surgido conceptos de hibridez, ¿no?, y conceptos, digamos, de las culturas híbridas, ¿no?, que ha sido un concepto muy, muy fuerte en la teoría cultural latinoamericana y que me parece sumamente importante. Al mismo tiempo, existe esa larga tradición de la transculturalidad, o sea, de una serie de conceptos surgidos en América Latina, en el Caribe en este caso, y también con conceptos, por ejemplo, desarrollados por Edouard Glissant en el mundo del Caribe, Tout Monde, es decir, una relacionalidad archipiélica en el sentido de mundos diferentes. Y ha habido cierto impacto de esas teorías en la visión del mundo o de los mundos, ¿no? Estoy pensando ahora en un texto, por ejemplo, de 2006, de Alain Badiou, teórico, de un filósofo francés, Alain Badiou, Logique des mondes, o sea, todo en plural, y esos mundos, ¿no? Entonces, que no se pueden reducir a una sola lógica. Ahora, si las relaciones, no dejemos de lado, o sea, no olvidemos que ya en 1525, por ahí, hay como 250.000 europeos que viven constantemente fuera de Europa y que organizan prácticamente a nivel de lo que están haciendo cada día, organizando relaciones, etcétera, líneas de barcos, comunicaciones por correo, etcétera, que están organizando la asimetría del poder en el mundo transatlántico, sobre todo, primero, y luego también, claro, con las dos Indias. Esas asimetrías no desaparecen, sino se modifican. Y si entonces, por ejemplo, en la cuarta fase de globalización acelerada entran en juego formas y normas de comunicación en real time, o sea, prácticamente sin retraso, ¿no?, todavía sobreviven las características asimetrías de la organización de las redes. Internet no es una red, digamos, sin control, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, el mundo en su diversidad no desaparece para nada, ni se ha creado un mundo homogéneo, aunque a pesar del hecho de que hay un Starbucks en el campus de TEC.
Pero eso no significa, además con flavors diferentes, ¿no? Además, o sea, es muy interesante, ¿no? Es incluso a nivel de un control de una cadena dentro de un país, hay, tiene que haber cambios, ¿no? Bueno, pero hay ejemplos que muy bien nos dan a entender de qué forma entonces, y eso es prácticamente lo que estamos viviendo hacia finales de esta cuarta fase de globalización acelerada, los conflictos que han surgido a lo largo y ancho de los meridianos, ¿no? O sea, hay muchas latitudes, y también conflictos en campos que habíamos pensado dejar atrás, o sea, el campo de la religión, por ejemplo, de la diversidad de religiones, en el pronóstico inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, no se tenían, no se pensaba que iba a ser una, digamos, dimensión muy importante, o la utilización de religiones, de diferencias religiosas, etcétera, iba a ser un elemento muy fuerte, y sí lo es. Y entonces hay que modificar, digamos, la teoría para adaptándola a lo que estamos viviendo en ese sentido, y una desaceleración también de diferentes cosas. Y para entender también que los fundamentalismos no son puros, sino provienen de muchas latitudes, provienen de muchas ideas, o sea que no se trata de una pureza que se expone, pero que no existe, es una proyección, ¿no? En ese sentido, la literatura de viajes tiene una importancia fundamental, porque también pone en tela de juicio en el siglo XX, sobre todo desde a partir de la segunda mitad del siglo XX, pone en tela de juicio las pautas y los fundamentos para pensar que estamos viviendo, adaptando, etc., ¿no? O sea, pone en tela de juicio, por ejemplo, la organización del saber, cómo pensar el mundo, y cómo pensar el mundo desde el movimiento. O sea, desde no una situación estática, sino es la implosión de muchas fronteras, la creación de nuevas fronteras al mismo tiempo, ¿no? O sea, que no estamos viviendo en un mundo en el que desaparezcan todas las fronteras, todo lo contrario, se están multiplicando al mismo tiempo. Pero no son las fronteras de antes, sino son fronteras muy movedizas, si me permite la palabra. Creo que la frontera más antigua en Europa es la frontera de los Pirineos de 1653. O sea que es la frontera que más tiempo ha demorado. Y yo soy de un país que ha cambiado continuamente de fronteras. O sea, fronteras que han cambiado y también fronteras que han pasado por sobre los seres humanos, ¿no? O sea que, y estamos viviendo eso actualmente. Tanto en el continente europeo como en la África, por supuesto, y en muchas latitudes, digamos, ¿no? En ese sentido, yo diría que la literatura de viajes es como una especie de sistema seismológico que muy tempranamente da fe de, o da testimonio de ligeros cambios que sí se están transformando en algo mucho más importante, mucho más fuerte, ¿no? Y en ese sentido soy muy bartesiano, porque hay una frase de Roland Barthes que dice: la literatura est toujours en avance sur tout. Es decir, que la literatura realmente capta los cambios antes que otras, digamos, sistemas de conocimiento, en su mayoría disciplinados, ¿no? O sea, que disponemos de muchos sistemas discursivos disciplinados, es decir, que siguen las reglas de juego de una disciplina. Disciplina quiere decir disciplinar el discurso, disciplinar las formas y normas del pensar, ¿no? Y la literatura de viaje no es una disciplina. La literatura de viaje produce un saber no disciplinado y no disciplinable. En ese sentido, puede dar, digamos, dar fe de cambios que quizá dentro de otras normas no son detectables, o difícilmente detectables, o detectables más tarde, o más con cierto retraso en el tiempo. Y ahí radica, pues, toda la
importancia, me parece, tanto de la literatura del mundo, las literaturas del mundo, como de la literatura de viaje en particular. Entonces, sí, es cierto, la comunicación es directo, pues cambian, transforman la relacionalidad entre diferentes, entre diferentes continentes, entre diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Pero incluso mirando un mapa de las relaciones de Internet, pongamos por caso de Facebook, vemos que hay continentes enteros que prácticamente están, no digo excluidos, pero sí, no tienen la misma densidad de relaciones que, por ejemplo, en el mundo transatlántico, ¿no? Entonces, ahí también es una globalización imaginada, ¿no? Una globalización que produce imágenes de la globalización que son muy convincentes, pero que a veces hay que, ver de más cerca. Analizar de más cerca. Sí, más preguntas. ¿Hay más preguntas sobre, digamos, literatura de viajes, también la dimensión estética, este tipo de relaciones que tiene la literatura de viajes con otros géneros literarios, por ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? Mi pregunta va más hacia un concepto que parece usted mencionar constantemente, pero no me termina de quedar claro: el paisaje de la teoría. Ajá. Se refiere a las diferentes circunstancias políticas, estéticas, corrientes estéticas, que van a dar el panorama para el viajero, o sea, la forma de expresarse para el viajero, la forma de escribir, uh-huh. O se refiere a las teorías que se generan a partir de el paisaje o a partir de lo que está viendo y lo que eso, o sea, cómo eso transforma la realidad. O sea, nunca me termina de quedar claro si es las dos o es una o es otra. O... Ah, sí. Sí, es efectivamente... Bueno, acabo de publicar dos libros que se dedican a elaborar, digamos, paisajes de la teoría, tanto en el mundo transandino como en el mundo francés. El paisaje es algo que implica el ser humano, ¿no? El paisaje no existe un paisaje natural ya en este planeta. Y también, siguiendo a Philippe Descola, todo tipo de paisaje es algo visto por ojos humanos. Es una configuración de diferentes elementos que al mismo tiempo se ven desde el movimiento, porque un paisaje siempre implica un horizonte, es decir, algo que no es una frontera, o sea, es un concepto movedizo, un concepto móvil. El horizonte se está moviendo, si nos estamos moviendo a través, digamos, de un espacio dado, entonces las perspectivas cambian, ¿no? Las perspectivas cambian y la visión que uno tiene, entonces, tiene que adaptarse a ese movimiento. Paisaje de la teoría significa no solo una teoría del paisaje, o sea, eso lo que acabo de decir, es también una especie de teoría muy rudimentaria que tendría que desarrollar un poco más aquí, del paisaje, sino es paisaje de la teoría, es decir, es una especie de incorporación, de visualización de una teoría. Una teoría en el sentido de una macroteoría, es decir, una... podríamos decir, como se había dicho en el siglo XVIII, una visión del mundo. Y esa Weltanschauung, ¿no? Esa visión del mundo, entonces se visualiza según características muy sui generis, ¿no? Los dos ejemplos que he dado con, digamos, el mundo andino para Humboldt, ¿no? Ese no alcanzar, ¿no? No llegar a un punto final, y esa relacionalidad, esa, digamos, situación en la cual, entonces, siguiendo la idea de Deleuze y Guattari, no hay un mundo estructurado jerárquicamente, sino relacional, ¿no?
los sistemas fluviales que llamamos Orinoco y Amazonas, como Humboldt muy bien destaca, no han sido tales para las diferentes poblaciones indígenas que han dado nombres diferentes a trozos diferentes de, por ejemplo, del río Amazonas, ¿no? Es decir, no organizan, ese espacio no se organiza de una forma jerárquica, sino relacional, ¿no? Jerárquica en el sentido de que hay un río central en el, y muchos afluentes. Entonces, para Humboldt eso ha sido todo un descubrimiento. Claro, no completamente ajeno, pero de pronto ha entendido su propio paisaje, el paisaje del que había venido a las Américas, de otra forma. El paisaje de Berlín es un paisaje donde había nacido, es un paisaje muy relacional con muchos ríos. Berlín tiene 250 kilómetros navegables en la ciudad. Son ríos que se cruzan, entrecruzan, que debido a su origen glacial y posglacial. Y entonces son relacionalidades que de pronto le dan la clave para entender ese mundo. Y por eso mismo, el Cacicchiare siempre... Cacicchiare y Chimborazo son los dos momentos grandes para Humboldt, que siempre se deja retratar con ese trasfondo. Y es algo que se debe a a una nueva forma de pensar el mundo americano, un nuevo discurso también sobre las Américas. O sea que no va por, épocas claramente distinguidas, sino por relacionalidades, ¿no? La lógica es relacional. Y ahí para entender eso le ha costado mucho. Y es muy interesante que durante su viaje, durante los 5 años de su viaje, esto cambia a lo largo de los diarios americanos. O sea que es otra forma de pensar. Pensar en relaciones y no sencillamente en jerarquías. Jerarquías bien estructuradas como un árbol, ¿no? Y sí, en el mundo, por ejemplo, caribeño, los manglares se han convertido en algo en un paisaje, muy característico para pensar el mundo, no solamente del Caribe, sino del mundo en su totalidad. Por ejemplo, en el caso de las grandes novelas de Maryse Condé, Traversée de la mangrove, atravesando los manglares, es esta dimensión, de la no reducibilidad a una sola raíz, a un solo origen. Entonces, ¿cómo representar ese pensamiento? Creo que en la larga historia de la metaforología en la filosofía, no solamente occidental, vemos cómo entonces surgen configuraciones, y cuando digo configuraciones, he dicho muchas veces configuraciones, figura, como en la figura retórica, es un movimiento, es una metáfora móvil. Constelaciones sería algo fijo. Por ejemplo, las estrellas fijas, ¿no? Que forman, configuran, constelan constelaciones fijas, ¿no? Mientras que configuraciones serían, cosas que donde la figura puede moverse dentro de sus relaciones, por ejemplo, en una coreografía dada o en las palabras de las figuras retóricas, etcétera. O sea, esta dimensión. Y entonces, en esa larga historia de la metaforología humana, vemos que surgen diferentes paisajes que dan fe de una concepción del mundo, Así, por ejemplo, el desierto, en la obra de Baudrillard, ha sido fundamental para ese pensador, ¿no? Pensar desde el desierto, pensar desde un paisaje muy... hay otros escritores que han utilizado los paisajes de embalses,
de algo acumulado, siempre en peligro de que quizá que, ¿no?, hay embalses que luego dan, se abren, ¿no?, y pueden causar grandes daños. O sea, estoy pensando en toda una serie de escritores, pero también, por ejemplo, en Kant. Kant piensa la filosofía como una isla de la verdad, con definiciones muy claras, o sea, finis, definiciones con contornos muy bien fijados, ¿no? Y para él es una isla de, y con contornos claramente estructurados. En ese sentido, pues muchas veces vemos cómo un pensador, una pensadora está desarrollando paisajes de la teoría. Heidegger, por ejemplo, para Heidegger es la selva negra, y son diferentes caminos dentro de los bosques, dentro de la selva negra. Y esta forma digamos, de crear un paisaje de la teoría contra el que se revelaba, por ejemplo, Hannah Arendt, que tenía otra forma de pensar ese paisaje. Entonces, paisaje de la teoría significa también, forma parte de ese proyecto teórico, digamos, de ya no pensar en términos de una historia espacial, sino de una historia vectorial, de una historia desde el movimiento. Y pensar, digamos, desarrollar una poética del movimiento, una poética del movimiento también con conceptos que funcionan a nivel, digamos, como conceptos móviles, no con metáforas fijas, como por ejemplo frontera, como por ejemplo definiciones, etcétera, con, digamos, clasificaciones, con atribuciones a un lugar, con identidades, entidades, esencialidades, ¿no?, que se atribuyen de forma fija a un sitio, a una persona, a un pueblo, a una cultura, sino tratar de desarrollar, pues, por ejemplo, el continente americano a partir de los movimientos que lo cruzan, ¿no? Y tratar entonces, ahí estamos volviendo a la primera pregunta también, y tratar entonces de desarrollar categorías móviles para cambiar la comprensión de lo que estamos viviendo, ¿no? También tratar de, sobre eso voy a volver un poco más en adelante, cambiar de pensar en oposiciones claras. Bueno, por ejemplo, entre fiction and non-fiction, entre lo que es la ficción y lo que no es la ficción, sino ver también lo que los vincula, esas diferentes partes del saber. Y claro, si estamos viviendo en un momento en el que quizá la literatura parece que tenga un problema fundamental, que se dice que va disminuyendo el número de lectoras y lectores, es una época, como ha habido muchas otras, en la que la literatura, pues, tendrá, o las literaturas del mundo tendrán que reafirmarse. Y una dimensión muy importante para esas literaturas es, son las formas y normas de su cuestionamiento. Y en eso estoy, ¿no? O sea, de ahí, pues, toda la importancia que doy a la literatura de viajes, porque nos permiten, pues, introducir, cuestionar toda una serie de pautas, de términos, de conceptos que son de orden, que no vienen, digamos, de un mundo clasificado, estable, territorializado, etcétera, pero que ya no conviene para, o ya no nos sirve mucho para entender el mundo que estamos viviendo. Paisaje de la teoría, entonces, es uno de esos conceptos, porque se inserta dentro de un,
digamos, de horizontes movibles, nos cambiamos de perspectiva, cambiamos de sitio, de lugar de la, de, digamos, de la producción del saber, como en la literatura de viajes, ¿no? Estamos cambiando de sitio y entonces de la noche a la mañana tenemos otra perspectiva, por ejemplo, sobre una montaña, ¿no? Y de pronto esa montaña parece completamente diferente viéndola de este otro ángulo, ¿no? Todos esos, claro, el arte siempre ha funcionado con esos cambios de perspectivas, no solamente con el cubismo, ¿no? Pero también Cézanne con el monte que ha retratado innumerables veces desde diferentes ángulos, ¿no? Para ver cómo lo mismo es lo otro. Y cómo entonces, para entender algo, hay que cambiar de perspectiva. Algo sobre... algo que ya he mencionado, digamos, cuando me refería a la invención de la perspectiva central, que se ha convertido en algo natural para nosotros, ¿no? Pero que no lo es. Es una construcción que tiene fechas exactas y que entonces también tiene implicaciones a nivel de la constelación de un saber, ¿no? De un saber fijo. Entonces, el paisaje de la teoría es, digamos, uno de esos conceptos que nos permiten pensar de forma diferente, pues, desde el movimiento, algo que podríamos llamar incluso un saber nómada. Y es muy interesante que, digamos, el concepto de un saber nómada no es un concepto de Deleuze Guattari, o sea, del postestructuralismo francés, sino el concepto de nómada ha sido utilizado por Humboldt ya, en un sentido un poco diferente, pero desde su propia multiposicionalidad, ¿no? Diferentes perspectivas al mismo tiempo. Y eso me parece muy importante, por eso he tratado también desde el comienzo, crear una especie de multiperspectividad aquí en esta sala para, digamos, para dar a entender que venimos desde diferentes puntos de vista, que nuestros viajes para llegar a esta sala han sido, cada uno ha tenido un viaje diferente y que hay que aprovechar, digamos, esa riqueza de perspectivas para crear el objeto. Y el objeto no es sencillamente, pues, un objeto fijo, sino un objeto movible, como es ininteligible entender las Américas solamente desde las Américas. Sencillamente no vamos a entender nada si nos limitamos a un espacio dado, sino tenemos que ver cómo, digamos, este espacio está interrelacionado. Como es absolutamente imposible pensar la Europa sin sus relaciones muy cambiantes con las diferentes partes del mundo, ¿no? Y por lo tanto, esto en mi caso tiene una dimensión muy política también a nivel, digamos, del momento que me toca vivir en Alemania, donde, por ejemplo, uno de los grandes proyectos, el mayor proyecto cultural que tenemos en Alemania, es el llamado Foro Humboldt, que de Humboldt no tiene ni de Guillermo ni de Alejandro tiene tanto, con la excepción del nombre, y se basa en el diálogo. Y creo que el diálogo es un concepto que durante mucho tiempo ha sido muy fructífero, pero el diálogo siempre se presta a, digamos, a oponer a, digamos, una parte que se opone a otra parte, ¿no? Es el diálogo con el otro. Y en ese diálogo, entonces, la otrificación del otro puede progresar. Nosotros y los otros, ¿no? Toda la reflexión de Octavio Paz también en torno a la palabra de nosotros, o sea, la inserción del otro dentro de nosotros. Y entonces, en un momento en el que parece que estamos cometiendo quizá una serie de errores a nivel de la nueva constelación del mundo, algo que incluso a nivel político, a nivel militar, estamos viviendo. Y entonces, vuelvo a esa idea que he expuesto en las primeras palabras, creo que de ayer, es decir, que la literatura,
las literaturas del mundo como una escuela para pensar de forma diferente. O sea, una escuela que nos permite también pensar en varias lógicas al mismo tiempo, o sea, polilógicamente, y también que nos, puede servir como un laboratorio que entonces nos permite tratar de vivir situaciones antes de sufrirlos o sufrir las situaciones. Pues, de ahí esa importancia de los paisajes de la teoría, o sea, de visualizar lo que el horizonte o los horizontes en los que estamos viviendo. O sea que cada teoría, por supuesto, tiene su propio trasfondo histórico, cultural, político, social, en que nace. Y lo que les estoy proponiendo tiene que ver también con los muchos viajes que he hecho a lo largo de mi vida, sobre todo al continente americano. Y no solo, pero me he concentrado en esas relaciones transatlánticas. Y tiene que ver con la historia de Alemania, por supuesto, con lo que me ha tocado vivir y me sigue tocando. De muy cerca. Entonces, claro, toda la teoría tiene su trasfondo, tiene su dimensión política también, y esto parece muy, muy importante para, dar acceso a esa dimensión en el marco, por ejemplo, de un seminario. Ahí un seminario se presta mucho más que, por ejemplo, un libro. Tiene una los desafíos son otros, ¿no? En este sentido. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no es el caso, ¿sí? Sobre la, construcción del espacio como esta dicotomía de un espacio plano cartesiano versus el espacio vectorial y los movimientos, ¿cómo podríamos insertar aquí versiones del espacio como algo producido, como dice Lefebvre, o tal vez como espacio antropológico? O sea, que no son exactamente inmóviles, ¿no? Que hay una creación humana sobre ese espacio sin necesidad de un movimiento tal cual. Sí. Ajá. Creo que la receta moderna sería historizar estos espacios. O sea, tratar de ver de qué forma a lo largo del tiempo se han desarrollado, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy interesante que en este momento estamos viviendo de forma bastante terrible, el ocaso de un espacio también dado, históricamente dado, una de las cunas de la escritura. Si vemos el mapa del nacimiento de las diferentes notaciones de la escritura, es la Mesopotamia, hasta el Líbano, ¿no? O sea, prácticamente el mundo del Gilgamesh, que es un mundo dominado hoy por una situación, estamos viviendo una situación en la cual esta cuna de diferentes sistemas está desapareciendo. Entonces, la primera forma sería, historizar ese espacio para también dar alcance a otra visión de ese espacio, de cómo ha sido creado. Cómo ha sido creado y cómo, ese entre dos ríos, esa Mesopotamia, se ha desarrollado históricamente y cómo, podemos entender ese espacio no como algo dado, como algo encontrado, sino también como algo creado e inventado, ¿no? Inventado y también hasta en su misma destrucción, que no es una autodestrucción, sino que es una destrucción halógena que viene de fuera. Entonces, eso sería una primera respuesta, temporalizando
para, o sea, utilizando, digamos, la línea de la historia para ver cómo ha cambiado a lo largo del tiempo ese espacio y cuáles son las tradiciones y filiaciones que siguen intactas de forma casi tan temporal, ¿no? Y tan intactas y tan, tan presentes que permiten, digamos, convertirse esas creaciones en metas de una destrucción, en metas de una destrucción muy, muy digamos, muy, muy bien pensada, muy, que quiere dar con esa meta. Al mismo tiempo, claro, podríamos utilizar otras posibilidades de entender ese espacio como algo creado a través, por ejemplo, del pensamiento actual, por ejemplo, de un Bruno Latour, de un Philippe Descola, que tratan de entender lo que parece natural como un mito. Claro, eso es una vieja historia. Es decir, ¿cómo funciona un mito? Funciona porque se disfraza, algo histórico se disfraza de natural, ¿no? Algo que nos parece absolutamente natural. Ver, por ejemplo, desde una sola perspectiva, como una fotografía, como una lente, ¿no? En la que se filtran entonces los rayos en un solo punto. Esto se ha convertido en toda una serie de culturas en algo natural. Y el mito funciona en esa especie de transferencia de lo histórico a lo natural, que es un transfer que, digamos, se disfraza, ¿no? Es que quiere desaparecer, ¿no? Entonces, claro, siempre lo que parece natural reina con más eficacia que algo creado que parece. Bueno, eso sería, digamos, un segundo momento, cómo entonces es posible pensar algo encontrado desde lo inventado. Ahora, ya estoy entrando un poco en una parte del seminario, de la clase también. Lo que yo quisiera proponer no es, digamos, una diferencia entre fiction y non-fiction. Entonces, entre lo que parece ser la realidad y lo que parece ser la invención, sino yo abriría un triángulo que espero que no sea el triángulo de Bermudas, entre lo encontrado, lo que podemos encontrar si viajamos, por ejemplo, a un sitio tal, lo inventado y lo vivido. Es decir, yo puedo vivir un espacio también de formas muy diferentes. Y la diferencia entre lo encontrado y lo inventado en la literatura de viajes es algo muy precario, digamos, ¿no? Que yo puedo, por ejemplo, en mi viaje, puedo mitologizar, por ejemplo, pues los objetos encontrados. Así lo han hecho muchos viajeros, masculinos, hombres al Pacífico, ¿no? Ahí han encontrado una zona de amor libre, una zona de las diosas, etcétera, etcétera. Así lo han hecho también viajeras mujeres al mundo del Caribe, como por ejemplo Fredrika Bremer, la sueca, la escritora sueca, o muchas mujeres que han viajado al mundo del Caribe, donde de pronto tropiezan con Hércules, con los grandes dioses musculosos. Y entonces hay como una especie de, digamos, sería ridículo hacer la diferencia entre lo encontrado y lo inventado, entre fiction y non-fiction. Los dos se compenetran y sobre todo se viven. Se vive esa situación, ¿no? Y entonces ahí radica todo el desafío también de la literatura como un saber sobre el vivir. Y un saber sobre el convivir también, un saber convivir,
O sea, ¿cómo podemos convivir? ¿De qué forma podemos convivir? Y tenemos que entonces darnos cuenta de las formas y normas que nos permiten convivir, ¿no? O sea, es un saber específico el saber convivir. Y la literatura, las literaturas del mundo y la literatura del viaje transportan esa dimensión. Entonces, también la psicologización de un discurso, ¿no? puede ser extremadamente importante para entender de qué forma, por ejemplo, una comunidad imaginada vive una situación dada, ¿no? Como por ejemplo, a través de una de transtemporalidades, por ejemplo, del mundo azteca, pasando por el imperio, digamos, la conversión de una visión de México central para la América. Y algo que el propio Humboldt se ha dicho de paso, se ha creído muy, ha creído mucho en ese modelo, ¿no? De que México es prácticamente el ombligo del mundo americano y el ombligo natural del ¿no? La raza cósmica, luego de Vasconcelos, o sea, todas concepciones que serían inimaginables sin esa trascendencia transtemporal que prácticamente es casi natural, ¿no? Pero que son transfers y transformaciones de creencias, de creaciones de espacio que muy, muy fácilmente se naturalizan. Y es muy interesante, se ha dicho de paso también, que Tenochtitlán, en los mapas de los venecianos principios del siglo XVI, aparece como un mundo de islas, como la propia Venecia, como un archipiélago, ¿no? Una ciudad como, digamos, formada por islas diferentes, que cada una de esas islas tiene una función diferente a nivel de las profesiones, a nivel de la población, a nivel de los artesanos, etcétera, etcétera, en cada isla. Y Tenochtitlán parece como digamos, la correspondencia de... Hay un mapa de Tenochtitlán que en la última conferencia voy a proyectar también, donde Tenochtitlán parece como Venecia, ¿no? La proyección una dimensión transtemporal, de una creación de un espacio, proyectándola sobre otro para entender. Entonces, yo creo que serían digamos, por lo menos esas tres dimensiones. O sea, creo que la dimensión de la modernidad, historizar, no la podemos dejar de lado. Creo que es imprescindible. Pero hay diferentes lógicas. O sea, que no solamente podemos fiarnos en esa historización del saber, porque sabemos muy bien de qué forma entonces esa historia puede reducir nuestra capacidad de pensar el mundo arreglando todos los fenómenos sobre un solo eje temporal, sobre una sola lógica, sobre un solo desarrollo. Entonces ahí radica toda la problemática de la modernidad, ¿no? De esa reducción a una sola historia, la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ese Friedrich Schiller, ¿no? El gran dramaturgo, escritor alemán, que tenía en su clase magistral cómo estudiar la historia universal, propone pues abrir la historia naciente, digamos a nivel nacional, hacia el mundo, convirtiéndola en una historia universal. Pero el problema es que entonces, como dice él, todos los pueblos están sentados en nuestro alrededor, ¿no? Y nosotros estamos en el centro. Entonces es nuestro tiempo que decide cómo, en qué lugar están los otros, ¿no? Entonces ahí es un momento muy importante para la fundación de la modernidad, esa visión, esa creación de una historia universal. Y mucho me temo que buena parte de la global history hoy en día todavía obedece a esa funcionalización del eje temporal. Por ejemplo, en un libro de Niall Ferguson, Civilization, el subtítulo lo dice todo, The West and the Rest. Ahí, un historiador de Global History de Harvard
propone con toda naturalidad, ¿no?, un sistema temporal organizado sobre un solo eje temporal. Y ahí radica pues, buena parte de la problemática de esos conceptos, digamos, modernos, ¿no?, que son imprescindibles, pero parece, pero solamente presentan una lógica, ¿no?, una lógica que no es una lógica totalizadora, aunque sí quiere serlo. No sé si hay más preguntas. Sí, bueno, va a ser una sesión de preguntas, creo que sí. Pero voy a volver sobre mis pasos. Gracias. Bueno, igual es una pregunta muy, muy, muy precisa, no sé, muy específica. Yo no vengo del área de literatura, pero en referencia a lo que estaba diciendo, me pregunto cómo entiende o interpreta el papel del criollo, me refiero al idioma. ¿El papel del? El criollo. El criollo. O sea, el criol, uh-huh, en el Caribe, específicamente, que es un mundo de encuentro, o sea, que es un espacio de encuentro, pero que es un espacio de ultramar, y es, se usa en algunos autores como Glisson, Chamoiseau, como precisamente un idioma que siento cuestiona precisamente esa lógica única o esa visión única. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy, muy compleja, en sentido también, digamos, de la misma palabra, el mismo concepto de criollo, creole, que ya, digamos, solamente limitándonos a esas tres lenguas, esos tres idiomas, es un concepto diferente, ¿no? Es decir, lo que entendemos por criollo en castellano no corresponde con lo que es creole en francés, ¿no? Los criollos son españoles nacidos, no son cachupines, sino son españoles de Canarias, nacidos en las Américas, no así en francés ni en inglés. Creole cooking no tiene nada que ver con esto. O sea, por ejemplo, en el mundo del Caribe, digamos, entre la aceptación de la palabra creole en Nueva Orleans, que forma parte del Caribe, por supuesto, o en la Martinique o Guadeloupe de Chamoiseau, Confiant y de Glisson, tiene otra aceptación. Entonces, es algo que, en eso mismo me parece que, digamos, ese es el lado que me gusta bastante en el concepto de creo que muchas veces no ha sido pensado. O sea, por ejemplo, si tomamos el famoso éloge de la criolité, el elogio de la criolidad de Confiant Bernabé Chamoiseau, del 89, vemos que el concepto geoestratégico es un concepto centralizador, porque es el mundo del Caribe que digamos configura ese centro de la criolité, que luego se va proyectando sobre el resto del mundo, ¿no? Y ahí hay un problema, creo, que en el Éloge de la criolité, que la heterogeneidad, la hibridez y también la discontinuidad no se toman muy en cuenta. Mucho más en la obra de Edouard Glisson, que retoma el concepto y le da otra vuelta a la tortilla, para decirlo de esta forma. Porque en Edouard Glisson el concepto de la criolité no es tan centralizador, sino, digamos, trata de... digamos, crear una lógica post-euclideana. El espacio que inventa el poeta y teórico Edouard Glisson es un espacio discontinuo. En su última obra, sobre la cual voy a volver mañana, La Terre Magnétique, es como una especie de testamento literario teórico, la palabra creol no aparece tanto, y creo que con buenas razones, porque la creolización conlleva cierto
peligro de arreglar nuestra visión del mundo sobre un solo modelo, nuevamente. Aunque sea un modelo que no proviene de los llamados centros, ¿no? Y por eso mismo creo que Glisson va mucho más allá de lo que hacen Patrick Chamoiseau o Raphaël Confiant o Benabé en Éloge de la cruauté o en sus creaciones literarias también. En ese sentido, creo que el concepto de la transculturalidad en Fernando Ortiz, en el cubano, en el antropólogo cubano, con todas sus contradicciones, porque Fernando Ortiz es un alumno, para decirlo así, de Cesare Lombroso, de un criminólogo italiano muy radicado en la tradición filóloga italiana. Y en Potsdam, en mi universidad, hemos organizado un grupo de investigación sobre la relación entre racismo y filología, porque la filología tiene una parte muy importante en la creación del racismo. Y es muy interesante cómo funciona. Y lo interesante en Fernando Ortiz es que se da cuenta de esa dimensión, porque ha pasado por una época bastante racista, él mismo también, porque es la indagación en la cultura negra desde, la criminalización de los negros en Cuba. Creo que el concepto de Fernando Ortiz es mucho más prometedor porque se basa ya por su mismo concepto en el movimiento, en esos aves de paso que están atravesando el país, o sea que no son criollos, es decir, criados en un sitio dado, ¿no? Y creo que la etimología de la palabra criollo ya lo dice todo, ¿no? Criatura, es un criado en un sitio específico. Y cuando, vemos este éloge de la criolité como modelo teórico, ha servido durante muy poco tiempo, realmente, y con razón. Pero entonces, lo que me gusta, sí, es que la misma, cuando se habla de criollo, de criol y de criol, no estamos hablando de la misma cosa. Y eso sí me gusta, porque introduce entonces en el mundo del Caribe las diferentes lógicas. O sea que incluso utilizando un solo concepto, al parecer, hace 4 semanas hemos organizado un congreso sobre New Orleans, sobre Nueva Orleans, y donde confluyen estas diferentes lógicas a cierto punto, ¿no? Porque está el francés, está el inglés, está el castellano también, porque ha sido colonia durante mucho tiempo española también. En ese sentido, en New Orleans hay como una especie de puesta en tela de juicio de esa multiplicidad de la palabra criollo. Y ahí sí, me parece muy interesante, pero no como un concepto que puede reducirlo todo a una sola lógica, ¿no? O sea que es un concepto, englobante. Sí. Bueno, yo sé que se está acabando un poco el tiempo. Yo había pensado que seguir con las diferentes dimensiones después de la dimensión del tiempo hoy, pero si me lo permiten, entonces voy a seguir mañana, pero para mí ha sido muy, muy importante, verme confrontado con una serie de inquietudes, de preguntas que me parecen muy, muy importantes, y me ha permitido también quizá un poquito situar mi acercamiento a la literatura de viajes dentro de un contexto histórico muy específico.
Y creo que esto también nos va a ayudar para mañana, para el seminario de mañana, para ver un poco cómo, digamos, desarrolla esos conceptos móviles, vectorizados, y cómo pensar el mundo desde categorías no fijas, sino móviles. Y esto creo que es uno de los regalos que nos hace la literatura de viajes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.